Esto es importante desde el punto de vista de lo que significa promover en la discusión presupuestaria este tipo de obras. Hay que ir con mucha fuerza, con mucha voluntad común, y en este sentido creo que es oportuno que la Cámara haya aprobado por unanimidad esta iniciativa, que recogió las inquietudes que a mí me planteaba con asiduidad el concejal Santa Croce, que en ese sentido tiene siempre una mirada muy presente de lo que le conviene a Funes y a la región, y también de lo que he escuchado como voz claramente esbozada por la gente del sector empresarial, de quienes realmente han hecho una serie de sugerencias para que realmente se puedan dar respuestas, por ejemplo, en este caso, con lo que es la autopista Rosario Córdoba, hay una mayor iluminación en el tramo de Funes hacia Rosario, hacia los 12. Esto es un punto que obviamente tiene que tener mejor iluminación. Nosotros en este proyecto rescatamos esas búsquedas, como también las que tienen que ver con lo que es la pavimentación de las colectoras en los ambos márgenes de la autopista. También estamos insistiendo en el nuevo intercambiador que puede darse entre la Rosario Ludeña y el acceso a Funes. Y finalmente, pensar un anillo circunvalar que dé mayor conectividad es realmente útil. Así que son iniciativas, aquí se fueron sintetizando en este proyecto, aprobadas en la idea que se reclame desde el gobierno de la provincia de la Nación para que se hagan y que también la provincia coadyude con lo que le competa para que esto pueda efectivizarse. Esto ha sido votado por unanimidad en la Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe. Sí, tuvo el dictamen de nuestra Comisión de Transporte, yo presido la Comisión de Transporte, le dimos realmente un dictamen y por suerte fue votado por unanimidad. Es decir que esto va a ser tomado por la provincia y los pasos a seguir, ¿cuáles son? ¿Elevarlos al Congreso Nacional para la aprobación del presupuesto 2018? La provincia tiene que actuar a partir de esta voluntad en consonancia con la misma, esto es, reclamar a nuestros legisladores nacionales para que la promuevan en el presupuesto de la Nación, reclamar también ante Vialidad Nacional para que lo haga, es decir, son actitudes que va de suyo que a partir de esta voluntad que la Cámara tiene, el Ejecutivo las ponga en marcha. Y también, por supuesto, que se vaya comprometiendo de la provincia, desde Vialidad Provincial, para ayudar a la ejecución de estas obras. Así que esto es el sentido político de esto que se votó en la Cámara en la última sesión. También en esto, siempre pensando en Funes y yéndome de este tema, ojalá logremos en la misma Comisión de Transporte que se pueda votar otro tema que ha sido planteado tanto por Santa Croce como por el Foro Empresarial Funes, que es la incorporación en el directorio del aeropuerto de un director que sea nominado por Funes. Esto es otro punto que también la comisión nuestra tenemos y me parece importante no dejar de mencionarlo, porque está por tratarse lo que es la nominación del director que corresponde en el aeropuerto de Santa Fe, donde allí se está avanzando para que quien representa a Santo Tomé sea ingresado en esto que es la administración, el cuerpo directivo del aeropuerto de Sauce Viejo. Entonces, lo que nosotros estamos planteando acá es que para este aeropuerto Funes tenga su presencia en el directorio. Es otra de las cuestiones que también planteamos en la Comisión de Transporte. Esto es una necesidad de hace muchísimo tiempo. Es una conectividad importantísima bioceánica donde sale el 85% del cereal de la República Argentina. Entonces, que van a los puertos de Rosario. Es realmente sumamente necesario. Además, tenemos la presencia del diputado provincial Julio Egiman, que siempre escucha a las cámaras empresarias, a los vecinos, a la dirigencia política de la ciudad de Funes, como también otros legisladores, ¿no es cierto?, de otros partidos políticos, que realmente son necesarios para que nosotros le demos soluciones. La política le tiene que dar soluciones hoy en día a la sociedad, porque realmente en muchos casos la situación es bastante compleja en este sentido. Nosotros somos personas que trabajamos permanentemente por nuestra ciudad, somos un equipo de trabajo que lo componen enorme cantidad de personas. Y hoy es un día muy feliz para nosotros, empresarios, concejales, organizaciones no gubernamentales, empresarias, diputados provinciales, que tenemos la posibilidad de darle esto, que es una muy, pero muy buena noticia a nuestra sociedad. ¿Qué va a implicar, reiteremos, qué obras, fundamentalmente algunas que se puedan señalar? La iluminación de la autopista Rosario Córdoba,
la pavimentación de las colectoras y lo que te acaba de decir el diputado. Hay algunas obras que también tienen que ver con la provincia. Para eso hay que gestionar, hay que trabajar y también ir a Buenos Aires, entre todos. Estamos muy satisfechos, contentos con esta, bueno, con el apoyo de en este caso de la Cámara de Diputados y de los diputados que se hicieron presentes, los concejales acá de la ciudad de Funes. Es un pedido que venimos desde hace tiempo trabajando y tiene que ver con obras de infraestructura que necesita la ciudad de Funes, que necesita desde el vecino hasta el empresario, el emprendedor, el que quiere que la ciudad siga desarrollándose, teniendo en cuenta que la región es una región que potencialmente está lejos de su techo y va a seguir por este camino de seguir recibiendo inversiones y de seguir recibiendo nuevos vecinos, nuevos habitantes, no solo Funes, sino la región. Así que desde ese lugar, contentos con esta posibilidad de que se impulse en el Senado y que se incluya en el presupuesto 2018 las obras, en este caso que tienen que ver con la bulevarización de la Ruta 9 y toda la lo que es con la autopista Rosario-Córdoba, relacionado a colectoras, iluminación, los nuevos nudos intercambiadores y la readecuación de los existentes.